Pienso, digo, informo, concluyo que todo este problema del mundo, de su formación, de su creación, es un problema físico, químico, matemático, histórico, geográfico, astrológico y hasta poético, que cuando tales Anaxímenes, Anaximandro en su búsqueda de eso indivisible que llamaba agua, tierra, fuego, líquido, sólido, gaseoso, tenían un porqué. De modo que estudió el agua. La escuela pitagórica lo estudió. Hablar de filosofía era sinónimo de Pitágoras. Este descubrió que el átomo se dividía en neutrones, protones, electrones y otras partículas más pequeñas. Y todo este discurso termina en un problema político-cultural. ¡1945! ¡Y hoy sigo! ¡Relazado!
La sinfonía pastoral, que yo voy. La número 6. La número 6. Mi obra preferida. Mi obra preferida. La tormenta. Mi obra preferida, pero. La sinfonía pastoral de Beethoven. La número 6. La número 6. El movimiento de la tormenta. Daba la existencia tal como la demuestran los recientes trabajos públicos de Poisson y Walpole, de un dios personal, cuá, 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 de barbas blancas, cuá, cuá, fuera del tiempo y del espacio, que desde lo hondo de su divina apatía, su divina atambía, su divina afasía, nos quiere mucho con algunas excepciones. No se sabe por qué, pero eso llegará y sufre tanto como la divina Miranda, con aquellos que son. No se sabe por qué, pero se tiene tiempo en el tormento, en los fuegos, cuyos fuegos, las llamas, a poco que duren, todavía un poco, ¿quién puede dudar? Incendiarán al fin las vigas. A saber, llevarán el infierno a las nubes tan azules por momentos, aún hoy, intranquilas, tan tranquilas, tan tranquilas, tan tranquilas, tan tranquilas, tan tranquilas, tan tranquilas. Con una tranquilidad que no por ser intermitente es menos bienvenida. Pero no anticipemos, considerando por otra parte que como consecuencia de las investigaciones inacabadas, no anticipemos las búsquedas inacabadas, pero sin embargo, coronadas por la... Academia de Antropopometría de Bernard Ambrés, de test tupiconal, ha quedado establecido la referencia a los cálculos humanos que como consecuencia de las investigaciones inacabadas de Poisson y Walpole, de un dios personal, de un dios como... El hockey sobre mar, sobre tierra y en los aires, la penicilina y su celania, en una palabra vuelve al mismo.
cabeza de la muerte de Voltaire, siendo del orden de 2 dedos 100 gramos aproximadamente, en término medio, buen peso de vestido en Normandía. No se sabe por qué, en una palabra, poco importan los hechos, ahí están. Y como consecuencia de las investigaciones inacabadas, sugiero que todavía es más grave la luz de las experiencias. Que sugiero que todavía es más grave la luz de las referencias, incluso testigo en invítima que en el campo, en la montaña, orilla de mar y de agua y corriente, el aire es el mismo, la tierra se ve en el aire. Y la tierra por los grandes fríos, el aire, aire séptima de su era, el éter, que para las piedras, por los grandes fondos, por los grandes fríos, y resumiendo.
Thank you.
Thank you.
de barba blanca, cuá, 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 cuá. Fuera del tiempo y del espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina tambía, su divina afasía, nos ama mucho con algunas excepciones. No se sabe por qué, pero eso lleva, ya. Y sufre tanto como la divina Miranda, con aquellos que son, no se sabe por qué, pero se tiene tiempo en el tormento, en los fuegos, cuyos fuegos, las llamas, a poco que duren todavía un poco, ¿quién puede dudar? Incendiarán al fin las vigas, a saber, llevarán el infierno a las nubes, tan azules, por momento, aún hoy. Y tranquilas, tan tranquilas, con una tranquilidad que no por ser intermitente es menos bienvenida, pero no anticipemos, y considerando por otra parte que como consecuencia de las investigaciones inacabadas, no anticipemos las búsquedas inacabadas, sin embargo, coronadas por la KKK, por la KKKademia de antropopopo, popometría, 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 de Bernan Bres, de texto iconal, ha quedado, ha quedado establecido, sin otra posibilidad de error, la referente a los cálculos humanos que como consecuencia de las investigaciones inacabadas, de textú y conal, queda establecido, establecido, lo que sigue, a saber, pero no anticipemos, y considerando, por otra parte, que como consecuencia de las investigaciones, los trabajos de Poisson y Wattman resultan tan claro, en vista de los trabajos de Falto y Belcher, inacabados de test. Inacabados, que el hombre, contrariamente a la opinión contraria, que el hombre, en Bres, de tus y con él, que el hombre, en fin, en una palabra, que el hombre, en una palabra, en fin, a pesar de los progresos de la alimentación, de la eliminación de los residuos, está a punto de adelgazar y al mismo tiempo, paralelamente, no se sabe por qué. A pesar del impulso de la cultura física, de la práctica de los deportes, tales, como el fútbol, las carreras, y a pie y en bicicleta, la natación, la equitación, la conexión, el remo, el tenis, el remo, el patinaje, sobre hielo, sobre asfalto, los deportes de invierno, de verano, de otoño, el tenis, la aviación, el tenis sobre mesa, sobre cemento, el hockey sobre tierra, el hockey sobre mar, la penicilina y sus sedáneos. En una palabra, vuelvo al mismo tiempo, paralelamente, a adelgazar, a encoger, no se sabe por qué, vuelvo al mismo tiempo, en resumen, La pérdida seca por cabeza desde la muerte de Voltaire, siendo del orden de 2 dedos, 100 gramos por cabeza, aproximadamente por término medio, poco más o menos, cifras redondas, buen peso del vestido en Normandía, no se sabe por qué, poco importan los hechos, ahí están, considerando por otra parte, lo que todavía es más grave, que surge, lo que todavía es más grave a la luz de las experiencias en curso de Stewie y Peterman, que en el mar, en las montañas y orillas de agua y de fuego y de corriente, el aire es el mismo y la tierra, a saber, el aire y la tierra para los grandes fríos, el aire y la tierra hecho para las piedras por los grandes fondos, los grandes fríos. ¡Ay! ¡Ay!
La séptima, su era, el mar hecho para las piedras con los grandes, fondo los grandes fríos, sol sobre mar, sobre tierra y en los aires, pocos queridos, vuelvo a lo siguiente, vuelvo para las piedras, ¿quién puede dudarlo? Vuelvo la cabeza, vuelvo la